Bien, continuamos aquí en la última pregunta por Next. Tenemos la verdad, un verdadero placer para presentar a Domingo Rondina, abogado constitucionalista de la ciudad de Santa Fe, la verdad, que nos ayuda mucho a los periodistas a veces a entender nuestras realidades tan complejas en materia de derecho, de justicia, medios de comunicación incluso, porque y redes sociales. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches. Buenas noches, Pedro. Gusto en escucharte. Bueno, igual para nosotros, muchos temas para hablar en este ratito nada más, pero uno de los que queríamos plantearle tiene que ver con las redes sociales, la campaña política, la desinformación a la que asistimos todo el tiempo que consultamos con nuestro teléfono celular. La verdad, ¿cómo manejarnos? ¿Cómo distinguir lo verdadero de lo falso? ¿Qué desafío que tenemos, ¿eh? Sí, indudablemente el tema de la problemática de las llamadas fake news, de las noticias falsas, ha tomado mucho auge durante la pandemia porque la gente se informa mayormente a través de las redes sociales porque no tiene acceso a otros medios y eso ha puesto de relevancia el problema de las noticias falsas. Y que haya noticias falsas por ignorancia es algo, digamos, tolerable. Ahora, que haya noticias intencionadamente falsas, utilizadas como herramienta para desacreditar o desprestigiar, es algo muy triste y que la legislación debe atender. ¿Y cómo atender esa cómo la legislación, cómo los aparatos políticos, cómo los partidos con representación legislativa pueden legislar en la materia? Es tan amplio el tema. Y que involucra incluso a los grandes operadores de las redes sociales, a compañías globales, ¿no? Claro, en ese sentido es importante que el derecho internacional avance imponiéndole regulaciones a estas compañías mundiales para que deban informar cuando una autoridad judicial solicita determinada información. Claro. O sea, en la actualidad, si alguien contrata una página y pone su tarjeta de crédito para calumniarte a vos diciendo que sos un asesino de perros, la persona puede seguir difundiendo esa falsedad en la red de Facebook o de otras, uh-huh. Y es muy difícil conseguir que te informen quién está pagando por esa página. Claro. Muchas veces las compañías globales no contestan los requerimientos judiciales y como son compañías con sede en otros países, por ejemplo Irlanda, es muy complejo hacerlas contestar una solicitud de información. Entonces, el derecho internacional tiene que evolucionar a imponerles que contesten a las autoridades judiciales. Esto tiene, claro, su complejidad porque las compañías te pueden decir, bueno, pero si hay un gobierno dictatorial que quiere censurar la libertad de expresión, bueno, está bien, habrá que buscar mecanismos como la Interpol, qué sé yo, la Interpol también es un mecanismo para detener personas que tiene ciertos requisitos para que no sea usada con fines persecutorios. Claro. Entonces, pero hay que buscar mecanismos porque si no estas compañías internacionales se vuelven superiores a los sistemas de justicia. Bien, doctor Rondina, y desde la ciudadanía, desde un poquito más abajo de esa escalera de poder de nuestras democracias, ¿qué se puede hacer? ¿Hay algo que el ciudadano puede hacer para defenderse de las noticias falsas? ¿Puede tener una actitud un poco más comprometida, más responsable, de por lo menos romper la cadena de difusión? Sí, a ver, como en todas las cosas de la vida, como desde cuando vos sos chiquito y empezás a ir a primer grado de la escuela, lo único que nos va a salvar es el juicio crítico, es la escucha activa. Si nosotros tenemos capacidad para escuchar lo que se nos dice y analizarlo, y no dar por verdadero, por más que una información provenga de quien provenga, y lo pasamos por el tamiz de nuestro propio intelecto, bueno, tenemos que apostar a una ciudadanía que tenga posibilidad de juzgar por sí misma la veracidad o no, esa misma ciudadanía a la que le damos el derecho de votar a quien va a conducir los destinos del país,
también tiene que ser capaz de escuchar críticamente los mensajes, vengan de donde vengan. Claro, hoy los funcionarios políticos, los candidatos tienen como la obligación de pelear en todos los terrenos por ahí el voto y las redes sociales es un lugar para expresar sus ideas, para plantear debates, para contar qué pretenden hacer cuando están en el poder o los que ya están, tratar de promocionar, de hablar bien de sus acciones políticas. En este sentido es un riesgo enorme, porque hay como un cuchillo con doble filo. Los comentarios son crueles muchas veces a esos planteos que hacen los dirigentes políticos. Sí, muchas veces el anonimato de las redes hace que las personas sean, no ya, no que debatan, sino que sean lisa y llanamente agraviadas. Bien. Pero bueno, En algunos eso casos, también. sí, hay personalidades, digamos, de la escena pública de distintos ámbitos que están como dando un paso hacia atrás en las redes sociales, restringiendo su actividad para no exponer como si fuera un reality su vida, porque a veces los riesgos son altos, ¿no? Claro, ahí hay que distinguir muchas cosas. Por empezar, una cosa es la crítica intensa, decirle me parece una bosta tu gobierno, me parece pésima tu gestión, me parece que no servís para nada. Eso es una crítica que hay que tolerar, incluso cuando a veces se usan palabras subidas de tono, etcétera. Esto está muy estudiado en derecho constitucional y en la Ahora, otra cosa es cuando esa persona que comenta la actividad del político dice, voy a ir a buscar a tus hijos, les voy a pegar un tiro en la cabeza. Eso no puede ser tolerado por la democracia, ¿no es cierto? O sea, Claro. una cosa es la crítica más o menos fuerte y otra cosa es la amenaza delictiva, ¿no es cierto? Entonces, en esos casos no hay que tener miedo de aplicar la ley y perseguir a quienes amenazan, a quienes agreden, perseguirlos. Bien, Con el usted, Ministerio doctor, tiene una Judicial. activa participación en Twitter, por ejemplo, deja comentarios, análisis, la verdad que muy productivos, que para nosotros son unos elementos que nos enriquecen muchas veces la actividad periodística. Bueno, en ese terreno se siente cómodo. Sí, yo, digamos, los que tenemos vocación docente más allá de las aulas, siempre tratamos de bajar a la realidad, a hacer lo más sencillo posible, temas que a veces son dificultosos y creemos que la función periodística es trascendental en esta tarea de educar y es muy importante que los periodistas puedan entender los temas para que el debate se conduzca en términos correctos, porque los periodistas instruidos en cuestiones de derecho favorecen que la ciudadanía interprete mejor los temas jurídicos. Bien, para ir cerrando, doctor Rondina, ¿cómo ve la campaña en las elecciones de la provincia de Santa Fe? Bueno, me parece que hay algo a destacar en este año, que es que hay unas primarias muy competitivas, muy atractivas. Eso está bien y ayuda a valorar la selección previa, la selección primaria, la selección interna de los partidos políticos. Porque si cada partido, como en este caso, ofrece sus mejores candidatos y se juega el todo en las listas, me parece que eso hace más atractiva la disputa de las primarias. O sea, tanto en Cambiemos, como en el peronismo, como en el socialismo, están jugándose internas muy interesantes y hace que la ciudadanía vea que los políticos realmente no hacen acuerdos de grupitos o a dedo, sino que realmente se postulan ante la ciudadanía para que la ciudadanía decida quién es el que está en mejores condiciones de representar los intereses de la provincia. Bien, y a veces hay una palabra que pierde actualidad dentro del debate político y tiene que ver con la palabra ética. La semana pasada el presidente de la Nación la reincorporó, la instaló nuevamente en este debate al plantear que aquellos funcionarios de su gabinete que eran candidatos en alguna provincia debían dar un paso al costado, debían renunciar al cargo. Bueno, esto también se trasladó al debate en la provincia de Santa Fe. Agustín Rossi en la interna peronista
ya no es más ministro de Defensa de la Nación y trata de forzar a que el resto de los candidatos, como por ejemplo su adversario en la categoría de senador nacional, el actual gobernador Omar Perotti, también pida al menos licencia, como lo ha hecho la vicegobernadora Alejandra Ródenas por 30 días. Qué debate, ¿no?, la cuestión ética y política. Sí, a mí me parece muy interesante analizar las cuestiones éticas que surgen cuando no hay una norma, digamos, o sea, no hay una obligación de pedir licencia o de renunciar al cargo, pero está bueno que pidan licencia, me parece una alternativa interesante, y me parece que los funcionarios del Ejecutivo, como lo que dijo el presidente, que no son electivos, sino que son designados por el presidente, que esos funcionarios se concentran en la campaña, porque para la función pública hace falta estar 100% concentrado. Entonces, el que está en campaña a veces no puede cumplir correctamente su tarea en el Ejecutivo. Ahora, el tema de la licencia en los cargos electivos es más difícil y más discutible, Pedro. O sea, la vicegobernadora pide licencia. Bueno, me parece una buena actitud. También es cierto que la función de la vicegobernadora es relativamente fácil de reemplazar, porque básicamente es presidir el Senado y la Asamblea. En cambio, decir que el gobernador tenga que pedir licencia para una campaña en la que va como suplente me parece medio mucho, porque la verdad es que ni él tiene todo el peso de la campaña, ni es fácil reemplazar a un gobernador. Entonces, todo en su justa medida. O sea, a mí me parece que la licencia en los cargos electivos es más difícil. A mí me gustaría más que el que está cumpliendo un cargo no se postule a otro hasta no terminarlo o hasta no estar al borde de terminarlo. O sea, vos vas a terminar tus 4 años de diputado y te postulás de nuevo para diputado a continuación, está bien. Pero vos estás cumpliendo 4 años de senador y ya te postulás para diputado nacional, me parece que no está bien. Entonces, de la ética y del cumplimiento de los mandatos electorales. Doctor Rondina, la última consulta, y tiene que ver con uno de sus aportes en Twitter esta cuestión que planteó el presidente de la Nación sobre la duración de los cargos de jueces, ¿no? Que dijo, bueno, deberían durar 10 años y después por lo menos revalidar la posibilidad de continuar siendo magistrados. ¿Qué le parece? Sí, es algo que se viene hablando hace mucho en derecho constitucional. Sería bueno que esos cargos que no tienen fecha de mandato, porque un diputado dura 4 años, un senador nacional dura 6 años, un senador provincial dura 4 años, un presidente dura 4 años, pero los otros cargos que no tienen una duración, sería bueno que tengan alguna reválida, especialmente porque el cargo de juez necesita demostrar que está actualizado, que sigue estudiando, que conoce cómo evolucionó el derecho, porque el derecho no es lo mismo cuando vos asumiste hace 20 años tu cargo que lo que dice la ley hoy. Entonces, está bueno que cada tanto revaliden sus capacidades, incluso sus capacidades psicofísicas, como cualquier trabajador. Ahora, eso hoy no es posible porque la Constitución Nacional no lo habilita. Lo que sí habilita la Constitución Nacional y hay que empezar a cumplir es que al cumplir 75 años los jueces nacionales se jubilen. Sí. Y en la provincia de Santa Fe al cumplir los 65, dice nuestra Constitución. Sería bueno que empiecen a cumplir el límite de edad, que ni siquiera eso cumplen los jueces, y han armado toda una estrategia de juicios y de medidas corporativas para evitar cumplir los mandatos constitucionales con respecto al límite de edad, por ejemplo, que es algo que inevitablemente también disminuye las capacidades para la función. Entonces, yo creo que hay que dar el debate sobre cuál es el rol de los jueces, cuál es su función y las necesidades que tenemos como sociedad de que sean los mejores los que estén en esa tarea. Ha sido muy claro, doctor Rondina, sobre los temas que le hemos preguntado. Ha sido un placer para nosotros tenerlo aquí en La Última Pregunta por Next Televisión en Rafaela. Lo mismo digo y siento enorme cariño por Rafaela y por toda su comunidad. Les mando un gran saludo. Bien, ahí está.
Muchísimas gracias. El doctor constitucionalista, especialista en derecho constitucional, el doctor Domingo Rondina, hablando de distintos temas, campaña política, noticias falsas e inclusive un debate sobre qué deben hacer los candidatos que hoy son funcionarios, renunciar o no, y también el tema de la justicia, los jueces, cuánto tienen que estar en su cargo, cuánto tiempo. Ya volvemos en un ratito con los invitados políticos, con los precandidatos al Consejo Municipal de la Ciudad. Ya volvemos.